Dale caña. Eso. ¿Dado? Esto lo ha terminado. ¡Venga! Ya que estamos aquí, no nos vamos a ir con las manos vacías. Tú lo has dicho. Volveré con Mari. Creo que en movida se queda bastante corto. ¿Has pillado algo bueno? Supongo. Ayudantes parecen aceptar el plan. Por supuesto, no están al corriente de mi verdadero objetivo. Quiero resucitar a los muertos. Nadie se lo tomaría en serio. Para ellos sigo siendo el mismo científico lleno de pasión de siempre. En parte me siento culpable, pero no lo hago solo por mi mujer, ni mucho menos. Nuestros cuerpos son como grilletes que amarran nuestra vida y yo nos liberaré de esa prisión. Salvaré a la humanidad. Seré la salvación de todas las almas pasajeras. Curiosamente, estoy recuperando la movilidad en las manos. Tal vez sea una señal de que las cadenas de mi prisión mundana empiezan a soltarse.
Esa es. Nico. Yo morí aquí, llena de arrepentimiento. Pero gracias a vosotros dos, eso ya es agua pasada. No me queda otra. Ya nada me retiene aquí. Siento no poder quedarme hasta el final. No pasa nada. Todavía me cuesta creer en la existencia del más allá, incluso en este estado. Al fin y al cabo, si fuese real, la gente aceptaría la muerte sin más. Vive. Disfruta de la vida. Vamos, compañero. Así que era Erika lo que mantenía a Rinko atada a este mundo. Y una vez resuelto todo, ha tenido que seguir su camino. ¿Contigo va a pasar lo mismo? Probablemente.
¿No dijo que quería traer de vuelta a su familia? Ya oíste lo que dijo. Para él los cuerpos no son más que envoltorios del alma. Simples marionetas. ¿No hay forma de evitar luchar con ella? No. Hay que eliminar cualquier obstáculo, sin excepción. Thank you.
¿Qué cojones es lo que pretende ese tío? Ahí me pillas. No es que me dé ninguna lástima, pero voy a acabar con su dolor. Ese malnacido. No pienso palmarla antes de eso. Quieres proteger a tu familia, ¿verdad? Eres un buen padre. Lo intento. Una vez dentro, no habrá marcha atrás. Asegúrate de estar preparado. Oye, estás mejorando poco a poco. Thank you.
está bien. Vamos. ¿También han desaparecido todos? Nuestro objetivo debe de estar cerca. Hay que subir. Venid y hallaréis la salvación. Venid y no sufriréis la pérdida. Venid y no os doblegaréis ante la muerte. Venid y recuperad vuestra dignidad. Venid y alcanzad la dicha. Venid, venid, venid a mí. Quedaos junto a mí para que pueda ser la salvación de todos. Está fuera de servicio. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que subir. Tratando de hacerte perder la cabeza. ¿Y ahora qué? Akito. Akito. No dejes que te afecte. Es justo lo que pretenden. Te equivocas. ¡Te equivocas! ¡Céntrate! ¡Akito!
Antes has dicho que soy un buen padre. Pero la verdad es que ni de lejos. Pensé que si me dejaba el alma trabajando, bastaría para proteger a mi familia. Apenas me dejaba ver por casa. Era como si fuéramos unos desconocidos. Últimamente, cuando le llevaba un regalo a mi hijo, ni siquiera le interesaba. Hasta dejaron de importarle los superdeportivos esos. ¿Qué? Pero no pienso huir de esta batalla. Voy a protegerlos, cueste lo que cueste. ¡Mari! Esa marioneta ni siquiera ha servido para entreteneros. ¡Pedazo de cabrón! La muerte del cuerpo es un fenómeno natural. Cuando liberamos nuestras almas de su prisión corpórea, recuperamos nuestra verdadera forma. Puedes creer las mierdas que prefieras, pero utilizar a gente inocente es despreciable. Las personas desprecian la verdad cuando tienen que encararla. No obstante, muy pronto tú también entenderás lo insignificantes que son estos recipientes mundanos. ¡No te atrevas a tocarla! Ya tengo todas las almas que necesito. Las usaré para romper la barrera entre la vida y la muerte. Tu hermana será la última pieza, el pilar de una nueva era. ¡Deberías estar orgulloso! ¡No te acerques a ella! La caída de la barrera anunciará el renacimiento del mundo. Entonces, levantaré un nuevo paraíso. Será más modesto. Un lugar donde las almas de mi mujer y mi hija brillarán por toda la eternidad. ¡No te dejaré! Acaba de ocurrírseme una idea maravillosa. Voy a crear un paraíso también para esta chica. Los espíritus volitivos son una verdadera rareza. Tal vez incluso debería liderar el nuevo mundo. Una nueva María para esta era. No, una nueva Eva. ¡Deja de decir estupideces! ¡Estás perturbado! No me digas. ¿Le has preguntado a ella? ¿Estás seguro de que su espíritu lo que desea es volver a esta prisión? Yo... ¿Eres capaz de imaginar lo que tu hermana está sufriendo debajo de estas vendas? Mantener la unión con este cuerpo solo va a prolongar su agonía. Eso no puedes saberlo. ¡No hagas caso de esas chorradas! ¡Si no lo matamos, será el fin del mundo! ¡Akito! ¡Espabila de una vez! Se acerca la hora. El mundo se acerca al momento de su transformación. Será el inicio de una nueva era. Ya falta muy poco. Pronto, mi sueño al fin se hará realidad. ¡Levanta! ¡Síguelo!
toma el coco. ¡Vamos! ¡Muévete o no cuentes más conmigo! ¡De verdad eso es todo, Akito! ¡Puedo hacerlo yo solo! ¡Me daré una paliza! ¡Akito! ¡Tú mantente al margen! Te da miedo, ¿verdad? ¿Cómo pueda sentirse? Y descubrir que has hecho todo esto en vano. Te da miedo oír la verdad. ¿Tú qué sabrás? Nada. Ni siquiera pude entender a mi propia familia. Por eso debes seguir y averiguarlo tú mismo. Keikei. No pienso parar ahora. Estás conmigo. Lo estoy. Vamos. Pero tengo que preguntárselo. Aún no puedo morir. Vivía al límite, pero nunca creí que acabaría matándome.
KK. Es hora de adentrarnos en el abismo. Bien. Vamos.